Y aún así el señor conseller se puede quedar tranquilo y tiene, por ejemplo, pues que apelar, aunque dice que respeta, a que con nuestro derecho a huelga resulta que nosotras estábamos no luchando por los derechos de las mujeres, ni los derechos laborales, ni por la igualdad, sino que estábamos faltando a nuestra responsabilidad. Me plantea usted lo de la violencia, que no estuvieron. Bueno, no estuvieron, ya cada uno que asuma sus responsabilidades, me parece muy bien, cada uno da sus explicaciones. Yo le puedo decir la tristeza que hubo para los invitados que había en la tribuna de invitados, todas las personas que estaban ahí arriba y no podían entender que media cámara allí no estuviese. Sinceramente, me parece que es... Porque mire, ustedes no son unos trabajadores, no somos ninguno de aquí trabajadores. No, nosotros somos servidores públicos al servicio de los ciudadanos, cada uno en su punto de vista. Y si usted está al servicio de los ciudadanos, una ley tan importante hacia los ciudadanos, usted no puede despreciarla ausentándose en el momento en que se va a votar. Bueno, cada uno entonces entiende su responsabilidad como lo entiende. Y yo no puedo compartir con usted que no seamos clase trabajadora. Y eso es lo que nos diferencia a ustedes de nosotros. Que ustedes creen que existe la clase política. Y no, señor Cabré, no existe la clase política. Se la han inventado ustedes y sirve simplemente para ustedes seguir defendiendo los intereses de los de siempre, de los poderosos. De esa clase son ustedes, pero yo me considero y mi grupo parlamentario que somos clase trabajadora. Somos asalariados de la administración que por supuesto damos un servicio a la ciudadanía, como también son un servicio público los funcionarios y no dejan de por ello ser asalariados de la administración, es decir, clase trabajadora. Y yo defiendo los intereses de mi clase, de la clase trabajadora. Yo ya sé que ustedes defienden los intereses de los de siempre.